Bueno, pues ahí lo tiene, estas frases, estos hechos que quedan para la historia. Y bueno, pues además, para que usted en su casa no olvide cómo ha sido este año de pandemia. Y bueno, pues en este mismo marco de COVID-19, déjeme comentarle, una nueva cepa de coronavirus fue detectada aquí en territorio mexicano. Mire, la variante tiene dos mutaciones importantes que podrían hacer el virus más contagioso. De acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de México, el INDRE, mire, la nueva cepa estaría vinculada, vaya, la nueva variante estaría vinculada a 80% de los casos registrados, por lo que, bueno, pues el INDRE llamó a que se incrementen los estudios y análisis del virus para ampliar y robustecer la información. Mire, desde octubre de 2020 se han registrado casos con esta variante que se ha hecho más predominante a medida que pasa el tiempo, tal y como ocurrió en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Mire, sobre este tema que ya estamos, como le comentaba, pues cumpliéndose un año del primer caso de COVID-19 en territorio mexicano, saludo a Salomón Chertorivsky, maestro en políticas públicas por Harvard, maestro en economía y exsecretario de Salud Federal, y bueno, actualmente presidente del Consejo Consultivo Pensando en México. Salomón, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, Tania, te saludo con enorme gusto, esperando que tú, que el auditorio, que la producción se encuentren con salud. Muchas gracias, Salomón. Pues llegamos a estos días del primer año, bueno, del primer año del primer caso de COVID-19 en territorio mexicano. ¿Qué balance haces de este año? Pues mira, ha sido un año desastroso para nuestro país. Hay que decirlo con todas sus letras. La gestión de la pandemia por parte del gobierno mexicano es terrible. En nuestro país nunca ha habido control. En efecto, desde el primer caso en los últimos días de febrero del 2020 hasta el día de hoy, nunca, en ningún momento ha habido control sobre la pandemia. Ya son 184 mil fallecimientos los oficiales, pero si tomamos en cuenta los estudios de exceso de muerte, sabemos que en México han fallecido más de 430 mil personas. Sabemos además que México es el país del mundo en donde más personal médico y de enfermería ha fallecido. Que en México 6 de cada 10 fallecidos no llegaron a cuidados intensivos, es decir, que murieron en la casa, en el trayecto o llegaron muy tarde a los hospitales para recibir una atención adecuada. Sabemos también que además de que el personal médico y enfermería se encuentre exhausto y que tiene que continuar atendiendo casos de COVID en los próximos meses, hay muchos otros temas de salud que han quedado rezagados. Son más de 450 mil cirugías que no se han realizado. Hay que recuperar vacunación para niños, tratamientos de cáncer y bueno, lo que tenemos de frente, Tania, en este año, en los próximos meses, es realmente tratar de hacer un buen papel eficiente en la vacunación, porque esa es la puerta para poder salir realmente ya de esta pandemia. Oye, pues mostrábamos en esta línea del tiempo que acabamos de transmitir cómo las autoridades han vivido en una realidad alterna. Ahí veíamos a Hugo López-Gatell recibiendo mariachis como todo un rockstar afuera de Palacio Nacional. Lo veíamos pues declamando poemas mientras, bueno, iban en ascenso los casos, en ausencia las muertes. ¿Sería momento, ves alguna posibilidad de algún cambio en la estrategia? Hijo, Tania, la verdad me gustaría decirte que sí, pero fíjate, desde septiembre, por ejemplo, el 9 de septiembre, una exsecretaria y 5 exsecretarios de salud presentamos un libro, publicamos un documento muy serio donde hacíamos un análisis de lo que estaba pasando en el país, donde revisábamos las mejores prácticas internacionales y con ello sugeríamos medidas para corregir la estrategia. No solo no fue tomado en cuenta, sino fue motivo hasta de escarnio. Ha habido muchos otros que se han manifestado, que han pedido corregir la estrategia y, Tania, esto no ha sucedido. Creo que en el momento en donde estamos, lo que toca es recordarle a la población que todavía faltan varios meses para lograr la vacunación y que por ello no podemos bajar la guardia. Y segundo,
exigir al gobierno que el proceso de adquisición de vacunas y el proceso de vacunación, que no es lo mismo tener vacunas a lograr la vacunación, se vaya planeando de manera eficiente para que en verdad lo podamos lograr. Creo que ahorita tenemos que abocarnos con toda fuerza, insisto, a las medidas de protección, porque todavía hay mucho contagio en México, y segundo, a planear muy bien para cuando podamos empezar con la vacunación masiva de verdad. Déjame retomar parte de lo que comentabas hace un momento, pues este documento que ustedes daban a conocer en septiembre, estos llamados a retomar el camino, a rectificar al gobierno federal. ¿Qué hay detrás de este rechazo a rectificar? Porque bueno, pues varios exsecretarios, entre ellos tú, han hecho estos llamados, y no nada más ustedes, varias voces que han dicho, bueno, vamos mal, ahí están las cifras. ¿Qué hay detrás? Porque bueno, el presidente no quiere darle la razón pues a sus críticos. ¿Es una cuestión de orgullo o qué es lo que será? Ojalá y tú me ayudaras, Tania, a entenderlo de verdad. Yo no comprendo por qué hay una cerrazón de tal magnitud en este gobierno para escuchar a la ciencia y al conocimiento y para escuchar la pluralidad, para escuchar otras voces. Pero además hay una, digámoslo así, son muy testarudos para corregir. Vaya, con la COVID, con esta pandemia, una de las cosas que sabemos es que mucha información se va construyendo en el tiempo. Es decir, Tania, lo que sabíamos en diciembre del 2019, cuando apenas apareció el virus, el nuevo virus en Wuhan, China, pues es muy diferente a las cosas que sabemos hoy. Muchas cosas que sabíamos se han ratificado. Es decir, el tipo de síntomas, qué porcentaje de la población va a ser asintomático con síntomas leves, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que cambiaron. Por ejemplo, al principio se pensaba que la forma más efectiva de contagio era con las grandes gotículas, y por eso parecía suficiente la distancia física y la higiene de manos y superficies. Muy poco tiempo después supimos que la forma más eficiente de transmisión eran los aerosoles, era la aérea, y que por tanto la medida más relevante era el uso del cubreboca. Bueno, sí, es fecha que nuestro presidente no quiere ponerse un cubreboca, Tania. ¿Qué te puedo yo decir? No sé por qué la negación a escuchar a quien opina diferente, a la ciencia, al conocimiento, y a corregir algo que sería muy natural y todos, claro, por todos aceptados que se corrigiera, porque vamos aprendiendo, Tania. Sí, Salomón. ¿Se ve actuación con dolo por parte de las autoridades federales mexicanas? Bueno, México ya se colocó dentro de los tres países con mayor cantidad de muertes. ¿Se ve actuación con dolo y tendría que haber responsabilidades penales en esta forma de actuar? Mira, sobre el dolo no puedo pronunciarme, pero sobre el hecho de que hay responsables sobre los cuales tiene que recaer un proceso verdaderamente de rendición de cuentas, eso no tengo la menor duda. En nuestro país han muerto mexicanas y mexicanos que no tendrían por qué haber fallecido si la autoridad sanitaria hubiera hecho lo correcto, si la autoridad sanitaria hubiera rectificado a tiempo, si la autoridad mexicana hubiera mandatado, por ejemplo, el uso del cubreboca, se habrían salvado por lo menos alrededor de 80,000 vidas. De esa es la dimensión de, insisto, no sé si el dolo, pero sí la negligencia. Ahí está Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud Federal. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Y bueno, pues continuamos con este análisis porque, bueno, la pandemia lamentablemente sigue. Esto no ha terminado a pesar del semáforo naranja ya muy forzado, ¿no? Pues así es, Tania. Y por eso a cada uno de nosotros, a cada una de nosotros, lo que nos toca es cuidarnos, seguirnos cuidando. Aunque haya empezado la vacunación, esto todavía requiere de muchos cuidados a lo largo de meses. Hay que usar el cubreboca y le deseo a tu auditorio mucha salud, Tania. Muchas gracias, Salomón. Buenas tardes. Momento de hacer una pausa. Participe con nosotros, ya sabe, @MegaNoticiasTVC. ¿Qué piensa usted de este tema que le ponemos hoy sobre la mesa? Participe, vamos a un corte.